Hey, ¿cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video. Y el día de hoy les quiero mostrar por qué el Skull Trooper puede volver a Fortnite Battle Royale y Fortnite no se lo está poniendo claro. Primero que nada, nos vamos a ir a ver el tráiler de esta temporada, que nos explica básicamente que el cubo o el lago, la casa del lago, empezó a levitar en el aire, formando una pequeña isla flotante junto con el cubo debajo. Aquí, sin embargo, no nos ponen cualquier skin, o sea, nos ponen la skin de playa, eso está bien. Lo veo algo obvio, es un lago, no tienen que trabajar. Sin embargo, aquí tenemos al Skull Trooper. Y es que no podría haber sido otra skin, o sea, tenían que tener esa skin, podrían haber puesto miles de skin y pusieron al Skull Trooper. Y la verdad, yo creo que eso es un pequeño cameo de que de verdad va a volver el Skull Trooper. Además, no es lo único que tenemos de él, pues si seguimos avanzando en el pase de batalla hasta el nivel, esperen que en ese momento no lo encuentro, hasta el nivel 82, tenemos un pequeño cameo y tenemos un icono del estandarte que es básicamente el Skull Trooper, no es otro. Puede ser un esqueleto, pero es que ese gorro ahí que se ve bien, es que no hay otro más, es el Skull Trooper. No he encontrado otra referencia a él en todo el pase, espero no equivocarme. Pero nada, gente, esa es mi razón por la que creo que el Skull Trooper va a volver a la tienda de objetos uno de estos días, gente. Así que solo esperémoslo. Y bueno, les volveré a poner el trailer para terminar con el video. Nos vemos hasta la próxima y chao, chao.